Capítulo 7, pecado y castigo. Vamos a darle caña. Capítulo que también bastante larguito. 25, 22, estoy por encima del nivel que pide, así que en teoría no tendría que ser complicado ninguna de las partes. Así que vamos a ver, hay un jefecillo aquí en medio. Pero bueno, lo primero que nos pide, gana en 120 segundos, gana en 30% de salud, gana recibiendo menos de 23 ataques, así que bueno, vamos a darle caña. Utilizaremos normas de la mazmorra, pecado y castigo. Vamos a darle caña. Y así conseguimos con nuestro equipo de waifus. Así conseguimos hacerlo con calma y tranquilidad. Calma tunde. Sin prisa pero sin pausa. Y demás. Bueno, vamos para adelante. Yaruka, shonen, osoi. Kocchi no ban da. Todai da. Ahí están. El problema es esto, que aunque lo ponga a mínimo, sigue saliendo. Bueno, he sacado las tres. Esto es una tontería, porque aunque lo ponga a mínimo, lo único que me molesta es el tiempo de carga este que sale. Y sigue saliendo aunque lo pongas a mínimo, así que es estúpido. Bueno, he conseguido las tres copas. Vamos a ver el siguiente capítulo. A ver qué nos pide. Y piano. Masacre. Y aquí nos pide lo mismo. Gana 120 segundos, gana recibiendo menos balas. Lo mismo que en la anterior, así que bueno. Mismo equipo, mismo de esto, en teoría no tiene que ser problemático. Y demás. ¿En serio me están enviando mensajes ahora? A estas horas, la madre Dios. Ay, Dios santo, bueno. Pa'lante. Yaruka. Ay, maravilloso a veces. Kocchi no ban da. Konagona ni shite yaru. Kore. Otra vez el trasgo. Ah, es el trasgo loco. Marunie da. Osoi. Kurae. Hostia, lo he esquivado, tío, en serio. Las copas, ¿verdad? Ahí está, bueno, es el triple S, guau.
Bueno, ha ido bastante bien. Bueno, vamos progresando, progresa adecuadamente. Pecado y castigo. Y ahora vendrá el jefecillo a ver qué tal está. A ver qué nos cuentan en esta parte de historia. Pecado y castigo. ¿Solo eso? Bueno, subyugación. Y luego tendremos el aviso. 150 segundos, 25% y obtienen el apoyo de uno más cargadores elementales de oscuridad. Hostia, no tengo a nadie de oscuridad, ¿no? No tengo a nadie de oscuridad. En serio, tío. Es triste, no tengo a nadie de oscuridad. Así que me estás pidiendo algo que no... Dame un personaje de oscuridad, entonces, mamones. O sea, esto es una guarrada, ¿eh? Que dices, claro, yo tengo una voz muy limitada. O sea, que me digas un cazador de oscuridad, vale, no tengo a nadie de oscuridad. Qué guarrada, ¿no? Bueno, pues ese trofeo tendré que esperar a que de aquí X me den un cazador de oscuridad. Guapa para la animación esta, ¿eh? Por eso. En la mochila, vive Glasgow. Bueno, pues para adelante. Shonen, osai. Qué lástima, o sea, claro. O sea, que una de las misiones, ¿eh? Que no es un personaje de oscuridad. Cuando no tienes personaje de oscuridad, es muy triste. Pues nada, la copa de oscuridad la voy a tener porque no tengo ningún personaje de oscuridad. Así que no he podido usar ningún cazador de oscuridad, por lo tanto, solo tendremos las dos primeras copas, ¿verdad? Ya está. Bueno, cuando tengamos personaje de oscuridad haremos esa parte. Es muy triste esto, realmente. Que digas, ah, no, tienes que tener un personaje de este elemento. Pero no te doy ninguno, ¿eh? Bueno, pues ya a ver si... Sí, es que también me han dado muy pocos personajes SR. Nueva característica desbloqueada. Desbloquea el campo de batalla de las pruebas. Bueno, me he desbloqueado de esto. Cuando te topes con un desafío desconocido, piensa en una nueva forma de superarlo. Intenta llegar a la última palanca del campo de batalla. Muy bien. Bueno, entonces no me interesa de esto. Vamos a abrir un sitio. Campo de batalla de pruebas. Confirmar. El campo de batalla de pruebas es un modo que se pone a prueba las habilidades del jugador. Vale, tenemos diferentes plantas y demás. No quiero hacer esto ahora. No me apetece. ¿Voy? Vale. Requisitos de creación sin normas. Ganar en tiempo, vale. Muy bien. Es posible limpiar la planta cuando se cumple todos los requisitos. Vale. Cuando hayas acabado de preparar el cuerpo, puedes estar en este modo. Vale, no quiero hacer este modo ahora. Sí, vamos a seguir con la historia. Bueno, tenemos un nuevo modo de juego desbloqueado, ya lo probaremos. Pero vale. Vamos a acabar con este. Lástima, es que luego decirse que me obligues a usar un de este me toca las narices. A ver cuántas copas te obligan a usar ciertos personajes. Esto es un poquito de esto. Vamos a ver la secuencia de historia. Un aviso. Y va corriendo al portal. Michikado ga satsujin o ukeoi, tsumi no nai hunter made korosou to shita という証言が事実なら
意図的にダンジョンをクリアしたのか?何か隠蔽した事実がそこにあったということか。お久しぶりです。少々お聞きしたいことがありまして訪ねてまいりました。単刀直入にお聞きします。B級ハンターである道門を殺したのはどなたですか。これ以上再覚醒したことを隠せそうにない。 私です。 C 級のあなたが一体どうやって。彼女がいるではありませんか。 B 級ヒーラーの水木ハンターが。なるほど、仲間の協力があり B 級に勝てたということですね。だが道門はうちの課も手を焼くほどのやつだった。片腕のない C 級が勝てるだろうか。 <笑>なぜフィア。水島ハンター、この間の右京隼人攻撃隊全滅事件、右京隼人の弟右京正人ハンターがあなたたちを狙っているかもしれません。くれぐれもお気をつけください。 Bueno. Vale, simplemente nos avisa que va a venir el hermano, pero bueno. Aquí nos pide usar evasión extrema dos veces, vale. Vale, bueno, nos pide dos veces evasión extrema, en principio no es muy complicado. Pero es que qué rabia me ha dado esta copa, en serio. Bueno, vamos a seguir a ver si completamos capítulo, realmente hasta la parte final de la oferta. A ver, tengo curiosidad por ver qué es la oferta y hasta dónde avanzamos. Pero no sé si completamos este capítulo. Y poquito a poco, y ahora sí que estaré un par de días seguramente sin jugar, porque tengo cosas que hacer. Pero bueno, me lo estoy tomando muy de light el juego. La verdad es que es un juego que... Mizushino-san, aquí está nuestro ataque. Oh, oh... Es un niño de arche. Es un niño de arche. Yo también soy un hunter. Hoy, por la ley, C級ゲートは 10人 de hunters necesarios. 皆さんはここで待機していてください。あの二人大丈夫なのか。ケツの青いガキどもが世の中なめくさってやがる。お、うまく逃げてきたようだな。違う、逃げてきたんじゃない。ゲートが閉じ始めた。 嘘だろ? ボスを倒したのか? 次はどこ? ここから1時間くらい行ったところですよ。 何? C級ゲートの参加許可に2500万も使ったのか? 諸菱建設会長の次男だそうです。 水島信、二重ダンジョン事件の生存者。 D級ハンター諸菱健太、 E級ハンター水島信、 今言った二人のことを調べ上げてくれ。経験値が稼げた。丸見えだ。途絶えだ。Hemos hecho una. Así que hay otra y tendríamos el desafío hecho. ¡Nigaska! Vale, con el jefe. En principio. Vale, te has hecho las dos. Shonen,
んだよ。He hecho las dos, he hecho todo. Vale, que no hay atacado ya. Tendría que tener las tres copas aquí. ¿Sí? No, no he hecho dos más en el extremo, diría que. Oh, qué raya. Bueno, ya lo intentaré en otro momento. Vamos a completar el capítulo. Porque tengo ganas de irme a cenar. Y hoy estoy un poquito de esto. He tenido un curro bastante de esto, así que bueno. Ah, el juego me está gustando, ¿eh? Realmente es un juego entretenido. Tienes muchas capas de monetización. Pero bueno. El raid extraño. Seguir con la historia y demás. Completaremos capítulo y sin prisa. Sin prisa. Sate to, itte mimasu ka. Vale. Kekenchi ga kasage sou da. Moratta. Kiri kitan da. Vamos bien. ¡Kudai! 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 Sale el mensajito, ¿no? Ahí están las tres copitas. No, normalmente o te piden evasión extrema o te piden las tres copas, que no recibas daño de esto, o sea. Son bastante típicas. Lástima esta de aquí, pero como también me falta esta de aquí, me da igual haber fallado. Ya la repetiremos. No me agradece desbloqueado. Desbloquea encargo especial. ¿Qué es esto, el encargo especial? Bueno, ya lo veremos. Cambio. Vamos a seguir. Evasión extrema. A ver si ahora sí que me salen las dos evasiones extremas. Y no tenemos problemas. Es que a veces que fallo muy de esto. Se me da muy mal lo de la evasión extrema. Lo que tienes que hacer el de este en el segundo y a veces hay un tontamente realmente. Vale, no sé si te lo tengo que hacer en el extremo. ¡Corre de huida! ¡Marunieda! ¡Y otra! ¡Torreta! ¡Sí! ¡Kiri Kizande! ¡Vale, fallado! Bueno, hemos tenido dos evasiones extremas. あんなスキルも隠し持ってたのか。水島さん、また強くなったような。もうウェアウルフ程度な簡単に倒せるようになった。レベルが上がって面白そうなスキルが増えた。悪くない戦いだった。はい、その次はステップ2だ。いいですか。で、いや、別に好き、別に好きの。でも、あ、面白いんだ。だから、なんか、で、僕も、グスタ、スタン、レテニード。 Yo no le voy a meter de momento dinero al juego, para ningún sentido. Realmente tiene formas de esto que son bastante interesantes. Vale, siguiente. El asesino de la mazmorra. Lo mismo, dos evasiones extremas. A ver si las conseguimos y demás. Pero te digo, está entretenido. Está guay el sistema. Esto tienes, luego tienes el modo automático para cuando no quieres jugar, pues tírate por el modo automático y demás. O sea, tiene cositas muy interesantes. Está muy guay. El problema es que el gran toca pelotas que tiene este juego es que metes muchas mejoras de vida de juego
las metes de pago, tío. Y eso lo veo una guarrada. ¿Yaruka? Shōnen. ¡Osai! ¡Kurae! ¡Soko da! ¡Kocchi no ban da! ¡Torae da! ¡Shōnen! ¡Osai! He hecho una de las en estrella, me falta una. La 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 la. Bueno, los jefes se me dan fatal, tío. El tema de evasiones extremas en los jefes. Me precipito mucho, ¿ves? O tardo mucho, me precipito mucho. Ya pronto. Perfecto, menos lo que me da la primera vacía. Porque a veces, cuando toca hacerla, me precipito. O la cojo muy tarde, tío. Esa la he hecho muy tarde. Pero bueno, hemos hecho las dos que pedía. Doko o mite. Issun de kirisoite. Oarida. Shōnen. Osai. Joder. Shōnen. Osai. Sei. Morata. Me quedo sin mana. Corre. Voy a hacerla rápidamente. Casi no lo consigo. Pero bueno, al menos he conseguido las tres. Perfecto. Otra misión hecha. Quedan dos, ¿no? Quedan dos más y la historieta y completaríamos capítulo. Así que bien. Guay. Me quedarán un par de copas por conseguir, pero bueno, hasta que no consiga un personaje de oscuridad no puedo hacer esa copa. Gana recibiendo menos de 20 veces. 20, ¿eh? Ahora ya no son 25, es 5, es 5 menos. Cazado, bueno, vamos a darle. Me gusta este equipo, realmente, me encanta. A ver, ojalá tuviera más waifus para variar, pero estas tres me gustan, realmente. Ikuzo. Pecado y castigo. ¿Qué quien chica casa en eso? ¿Qué? ¿Cochi no banda? ¡Muda! ¡Ya, chino! ¡Dónde aquí! ¡Sí! ¡Kiriki, dónde! ¡Qué mal miedo! ¡Ya, chino! ¡Dónde aquí! Bien, perfecto, todo conseguido. Guay, guay, guay. Mira, subí de nivelito del personaje. Bueno, ya todavía miraremos de subir puntos y demás.
Bueno. Última parte, un nuevo mensaje. Os queda esto que obtén apoyo de un cazador elemental. Es que, en serio, tío, o sea, si no tienes cazador de oscuridad, estás jodido, tío. A menos que le pudiera cambiar el arma. Es que, no, pero es que tampoco tengo armas de esto de oscuridad, ¿verdad? Sí, tengo la pipa de oscuridad. Si le pongo en el espacio 2 la pipa, ¿contaría? Vamos a probarlo, a ver. Pierdo bastante. Claro, es que esta la tengo subida y tengo que. Vamos así. En el primer slot ponemos esta. Y en el segundo esta. A ver si me cuenta esto como oscuridad. No creo. Pero... el problema es que no tengo personaje de oscuridad, pero bueno, ponemos un arma de oscuridad. A ver si da la casualidad de que cuente. No creo, pero si cuenta, pues mira, podemos hacer la otra con un arma de oscuridad. Si no, pues dos piedras. Es triste, pero bueno. Warming up de Mistrico. Bueno, me ha saltado como ya. Como lo de esto, tío. Cochi no banda. Aunque tú tengas oscuridad. Da igual, tienes que encontrar personaje de oscuridad. Bueno, pues ya cuando me den un personaje de oscuridad ya lo haremos. Esta misión. Ya, la otra, o sea, básicamente, si no me la veis, no puedo inventármelo. Está guapa esta de esta. Tengo que subir las pipas, ¿verdad? Cuando pueda, porque también voy a subir armas. Pierdes muchos recursos. Tío, ¿cómo se nota que de esto? La gente que mete pasta, pues lo bueno que tiene es que tiene muchos más recursos que alguien. Pero bueno, también si te lo tomas, depende de cómo te tomes el juego. No es necesario realmente meterle pasta, a ver. Te ayuda, pero.遊びはここまでだ。暗い。一瞬で切り裂いてやる。終わりだ。これで終わりだ。逃がすか。暗い。天空の一撃。無駄だ。 La verdad es que la movilidad de los chicos. ¡Sí! Bueno, pues nada, tenemos que conseguir un personaje de oscuridad para la descomposición. Bueno, vamos a ver el final del capítulo. Es el personaje de oscuridad, claro. Si no tengo personaje de oscuridad, ¿dónde me lo saco? ¿Del orto? Bueno, vamos a finalizar el capítulo. Una lástima no tener un personaje de oscuridad, pero es lo que hay. O sea, no, como dicen aquí, Don Nuniano raya. Bueno, a ver si... al final, a ver qué tal. Investigación. Todo esto es la primera temporada de la que está aquí todavía. Están de picnic. ¿Dónde está? 私もハンターです。え？はい。攻撃隊員を置いて自分たちだけで潜ったのか。水死のハンター。私の勘が正しければ久しぶりの大物だ。隊長が出てくる。全員移動する準備を。
あの、水城ハンター。なんだ、また教会からか。はじめまして、白虎ギルドの第二管理課課長、宍戸幸四郎と申します。白虎ギルド。 担当直入に申し上げましょう。諸菱建設の2倍をお約束いたしますので、来ていただけませんか。ああ、それより僕のことは誰にお聞きになったんですか。消えた。振り返らないで。 悪気があったわけではありません。誰かが C級ダンジョンを買い占めていくので、調べていたというだけです。このことはあまり人に知られたくないんですよ。部下にもしっかり口止めしておきます。ありがとうございます。 うちがC級を独占し、ご迷惑をおかけしていたんですね。うちが予約してある C級ゲート3カ許可を3つお売りします。わかりました。おいくらですか。1つあたり3000万です。せめて2000まで下げていただけ。 200? いいでしょう。それでは3つ譲っていただけるんですよね。それとこれ差し上げます。口を開けていただけますか。嘘だろう。私のことを信頼していただけていると考えてよろしいでしょうか。 秘密を口外しない限りはですけどね。珍しいじゃん。スカウトに失敗しただけでなく詐欺に遭うとは。誰だ。なるほど、そうきたか。侮れない人だ。 Bueno, mira. Aquí no te lo acaban de explicar tan bien como en el de este, pero bueno. Capítulo 7 completado. Hemos desbloqueado el capítulo 8. Ahí lo tenemos. Capítulo 7 completado. Me faltan las partes de esto. También hemos desbloqueado un capítulo secundario. Que ya he dicho que los acabaré subiendo todos los capítulos secundarios también. Pero bueno, de momento me centro en la escena principal. Mañana seguramente no juegue. Así que el capítulo 8 lo dejaremos para pasado mañana. O de esto. No es muy largo, pero es que estoy liado ahora mismo. Y es solo de combate, no hay muy de esto, así que tendríamos que de esto. Tendría que subir un poquito más porque estoy ahora en 30. Siempre me gusta llegar a 34. O sea, voy a intentar subir a 34 un par de días. Y luego haremos este capítulo de historia tranquilamente. O sea, capítulo 7 completado. Y ya lo dije en su momento. Iré subiendo todos los capítulos de historia, los 18 que hay. Y sin prisa. No me lo voy a tomar como un tema de esto. No es un juego que vaya a meterle dinero. No porque digas, hostias, no vaya a jugarlo, porque voy a irlo jugando. Pero el problema, ni tampoco por la mierda de ser free to play o no ser free to play. Sencillamente porque considero abusivas las monetización de mierda en Marvel. Está muy bien, te ofrecen muchas cositas, pero que haya cosas de mejora de life que te cobren por ellas me parece una guarrada enorme. Y por eso no voy a invertir dinero en este juego. Voy a jugarlo, voy a disfrutarlo, muy modo casual, y de esto y poco más. Subiré la historia y seguramente también subiré misiones secundarias más adelante. Así que nada, señores, por aquí lo dejamos. Como siempre, gracias por vuestro tiempo, saludos, hasta la próxima.